están? Bueno, como pueden ver, ya regresé a los Estados Unidos y estoy tan feliz porque voy a poder ver a mis amigos y a mi familia otra vez. Extraño tanto ustedes, porque yo caminaba por las calles y los veía y era la cosa más linda del mundo, porque acá eso no me pasa tanto. Este video va a ser super cool porque vamos a hacer What's in my backpack, que es como que qué está en mi mochila. Yo comienzo la escuela mañana, entonces hoy vamos a ir a buscar los materiales y también voy a estar sorprendiendo a mis amigas en este video y viéndolas otra vez por como la primera vez en 3 meses. Mimi, ¿qué pasa? Me fue por unos meses y cómo sé que esto es Target. ¿Dónde está Target? No sé, ¿qué pasó? Mi bebé. La pelota todavía está. Una de las cosas que estaba más emocionada para ver era Target. Y no está acá. Lo extrañé demasiado. Huele rico, como siempre. Usualmente Target tiene como una sección específicamente acá atrás de vuelta a la escuela, pero como ya ha sido como un mes, no hay nada. Entonces voy a tener que buscar por toda la tienda para ver si encuentro lo que necesito. Acá hay unos backpacks. También tengo del último año, entonces no es como la cosa que estoy buscando tanto. Usualmente la gente en el colegio es como muy aburrida y usan backpacks de como negro, pero no, yo tengo el mejor backpack. Encontré algo mejor. Hello Kitty. Oh my gosh, uno de Squishmallows, uno de Paw Patrol, que además viene con unos audífonos. Probablemente voy a terminar usando el backpack que usé el último año. ¿Qué clases te tocaron? Geometría, química, periodismo, producción audiovisual, inglés, español. Me pusieron en la clase de español incorrecta porque me pusieron en español difícil, pero para la gente que no habla español. Bueno, vamos a buscar mis materiales. Necesito lapiceros coloridos. Voy a comprar estas lapiceras negras y estas que son de gel y son de colores y hay 30 colores diferentes. Sí. Y después voy a agarrar un corrector. Pero es... no es mejor este corrector que seco, porque este es mojado y se tiene que secar. Esto para estudiar y después post-its para pasar notas con mis amigas en las clases. ¿Qué? ¿Cómo que para...? Voy a comprar esto para pasar notas, no, con tus amigas. Carpetas, ¿no? Carpetas, carpetas, sí. Y binders. Ya están mis 3 opciones. Flamingo, flores, unicornio. Ya pasé mi etapa de unicornio. Ahora tenemos flores, flamingo. Yo estaba obsesionada con flamingos de pequeña. Literalmente tenía como libros de flamingos, todo. Entonces yo creo que voy a escoger flamingo. Tengo 8 clases, pero una de ellas no cuenta porque es como una clase libre donde puedes hacer tu tarea, dormir, hablar, lo que tú quieras. Mimi, yo duermo. ¿Cómo? Study hall, es un hall para estudiar, un periodo en el colegio para estudiar. Necesito 7 de estas. También necesito cuadernos, voy a agarrar como 4. Voy a agarrar estos porque esos son los lápices de los chicos cool. Y después unos más así. Estaba buscando como una cartuchera para poner todos mis lápices y todo eso, pero no podía encontrar. Así que voy a usar la del año pasado por ahora. Ya regresamos a casa y vamos a empacar mi mochila. Esta es la mochila que usé el último año. No está tan mala, así que lo puedo usar. Tengo un poco de cosas acá adentro, entonces voy a sacar todo. Mi cartuchera del año pasado está un poco feita, así que sí voy a tener que comprar una nueva, pero por ahora va a estar bien. Todavía tengo todos mis materiales acá adentro. Acá tengo mis 3 carpetas. Este hoyo, este va a ser para mi clase favorita y los otros 2 son básicos. Acá están mis otras carpetas para guardar tareas o cosas que me dan. Vamos a como poner un poco de maquillaje para retocar. Tengo esto, este cepillo. Creo que voy a hacer este peinado para mañana. Creo que está muy cute. Voy a limpiarme las manos. Voy a llevar tissues porque a veces estoy tapada. Calculadora para mi clase de química y matemáticas. Básico. Voy a llevar un perfume porque quiero oler rico. Una engrapadora. Y tengo estos index cards con colores. Me olvidé de comprar chicle para la escuela, pero está bien. Lo compro otro día. Voy a llevar como una carterita de maquillaje todos los días a la escuela. Voy a llevar esto. Estos son para mis labios, para mis cejas, si se me ponen como un poco desastrosas.
este rubor que puedo usar en mis manos porque no quiero llevar tantas cosas para, ¿sabes? Y llevo como para corregir mis abajo de mis ojos. Acá están todos mis materiales, el maquillaje, mi cartucha, los lapiceros. Y acá abajo está como otras cositas que necesito. Voy a poner mis audífonos también. Plan para mañana es que voy a sorprender a mis amigos y amigas que vea en el colegio que ya regresé. Y voy a también sorprender a algunas de mis amigas en sus casas. Así que estoy súper emocionada y... Finalmente es mi primer día de escuela y me estoy preparando. Estoy un poco... tarde, como siempre. Y la primera persona que quiero sorprender es a mi vecina. Ustedes no la conocen, pero ella es una de mis mejores amigas y tiene 17 años. Me manejaba la escuela todos los días y tengo que apurarme porque no quiero como perderla. Planners, ya estoy en el carro de mi vecina y no sé por qué, pero dejó el carro abierto. Eso fue una mala idea, pero cuando entre al carro va a estar muy sorprendida. Estoy como medio nerviosa que me va a ver ahora. Me estoy escondiendo como acá abajo. No quiero que ella me vea. Oh my gosh, ya estoy nerviosa. Oh my god, me asustaste. ¿Qué haces aquí? Ya volví de Argentina. Oh my god. ¿Cómo estás? Cansada. Yo también. ¿Me puedes llevar a la escuela? Yes. ¡Vamos! Ya salí de mis primeras dos clases y no tenía amigos, pero creo que veo a Simon, que es uno de mis amigos. ¡Mía! ¡Oh my god! ¿Cómo estás? Bien. ¿Me extrañaste? Ya. ¿Did a lot happen? Ya. Mucho you pasó. Missed a lot. Me tienes que contar, ¿ok? Mm-hmm. Bueno, ya estoy en el almuerzo y la verdad es que estoy muy confundida porque no he tenido ni una amiga o amigo en mis clases. Tengo que buscar como alguien con quien sentarme y estoy como caminando. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me extrañaste? Mucho. Ya volví de Argentina. Dime, ¿qué ha pasado en la escuela sin yo? Juegos de fútbol. ¿Qué y más? Eso es todo. ¿Eso es todo? Sí. ¿Me perdí un mes de escuela y eso es todo lo que ha pasado? Sí. Qué aburrido, me hubiera quedado en Argentina. Bueno, Landers, ya estamos en camino a la casa de Juli. Ya no he visto a Juli en mucho tiempo, entonces estoy muy emocionada. Me está llevando mi vecina. Di hola. ¡Hola! ¿Cómo que regresaste? ¿No te ibas a mudar para forever? Sí, pero como que no sirvió lo de mi papá, entonces ya regresamos. ¡Yeah! Hoy hay una fiesta donde van a ver muchas de mis amigas, así que me estoy alistando para ir. Ya creo que hice mi maquillaje, ¿cómo se ve? Me veo linda y las voy a sorprender ahí. Estoy tan emocionada para ir. Este es el outfit. Bueno, ya estamos en camino a la fiesta. Estoy muy emocionada. Ya casi llegamos y estoy... ¡Ah! No puedo creer que ya las voy a ver. Ya llegué a la casa de Isa y ya están todos acá. Así que no sé dónde poner la cámara. Ya va. ¿Qué haces aquí? Ya regresé de Argentina. María está en el cuarto. Sí. ¿Me puedes hacer algo? ¿Puedes como poner la cámara discretamente para que cuando entre se vea? Sí. Estoy en casa y es hora para dormir, pero les quería agradecer muchísimo por acompañarme en mis primeros días de vuelta en los Estados Unidos. Espero que les hayan encantado este video. Extraño a Argentina muchísimo, pero sé que voy a volver y también estoy feliz de estar de vuelta con mis amigos, mi familia. Los amo y los veo en la próxima. Y si tienen como cualquier recomendación de videos que quieran ver, déjenme saber en los comentarios abajo. Los quiero muchísimo y los veo la próxima. ¡Chao! Peace.
Peace.